No jumper, coolest podcast in the world. And today we're in here with absolute icon. Faruco, how you doing? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, Good man. Stuff. So I guess we're gonna be trying something different tonight today. Yeah, so if you guys don't know, Faruco is an OG in the Latino, reggaeton world and Hispanic. So Adam doesn't know Spanish for shit. Faruco Spanish is a little more advanced than my Spanish, so we're gonna to have to be going back and forth, but

Es el, el género que, que me distingue. Y pues en este caso he fusionado un poco mi música, he hecho trap, he hecho rap, eh, de todo un poco. Y ahora pues estamos fusionando lo que es la guaracha, el idm también con, con el reggaetón, que es en el caso de, del tema más reciente que lancé que se llama Pepas. So, the you grew up around, kid? Y es que yo desde pequeño he escuchado de todo un poco de música gracias a mi familia y eso, pero mayormente reggaetón es la cultura que, que en Puerto Rico está en las venas de uno, ¿me entiendes? Ah, yeah. Se desayuna, se almuerza y <laughs> se cena reggaetón, ¿me entiende? Y es algo muy fuerte en la cultura y crecí escuchando a Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Héctor el del Tego. Fueron como que mis ídolos en, en esos momentos, ¿me entiendes? Ah. Cuando yo me decidí a hacer música y ha influenciado mucho la gente ha dicho que el reggaetón puede ser un movimiento que, que no iba a durar me entiende que se iba a caer que era una fiebre y de momento se ha apoderado del mundo y, 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 y ha desarrollado mi carrera también mm, definitely so you never thought about doing anything else like if you weren't doing music what would you be doing with your life did you consider anything else in terms of a career or way to make money es que en, en verdad yo siempre lo hice por, por pasión, porque me gusta. Nunca fue por el dinero o por la fama o un, una posición, un estatus. Siempre que hago música al sol de hoy, hago lo que me gusta. Es mi, mi hobby, mi pasión. ¿Me entiendes? Si, si se volvió un hit y se pegó, pues fine. Y si no, pues seguimos haciendo música porque no, <laughs> no trabajo pensando en un número uno, en hacerme más rico. No trabajo con esa mentalidad. So when did you start to get some recognition and, and really feel like desde el principio no. Fue fue bastante fuerte porque fue, yo fui de esos artistas que me tocó hacerme sin, sin disquera y tocando puertas. Y pues entonces al principio no tenía las herramientas ni, ni siquiera para pa tener un estudio profesional donde grabar mi música. Empecé mm. eh, en el closet del cuarto de un amigo mío que Técnicamente craqueaba los programas de, 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 de grabar y grabábamos en el closet. Me acuerdo que era un. El micrófono era así, era de chatearle de Como los chiquitos. Los chiquititos, Ajá. con un gancho de ropa y un pantyhose. Y, y así empezamos a hacer música y, y la subíamos a las páginas web. En ese tiempo lo más pegado era Myspace, cuando yo empecé. Okay, uh -huh. Y en los playlists ponía las canciones, cantaba en los proms de, de las escuelas, cantaba en la fiesta de los barrios. Sin... Nadie sabía quién yo era y decían: ¿Quién carajo es este que está cantando ahí? Pero yo siempre iba para darme a conocer y que la gente supiera que yo tenía talento. ¿Me entiendes? Okay. Y se me hizo un poco difícil volverme artista. That was a long fucking time ago though, the MySpace era. <laughs> yeah, yeah. It, it, do you feel like that's how the reggaeton game works is that it takes years and years and years mm -hmm. of grinding to build up your name or, or how does that normally work? Por lo menos en mi caso a mí me tocó tiempo. Me tocó tiempo trabajar y y hacer mi nombre y darme a respetar porque no teníamos las mismas herramientas. Que, que tenemos hoy como lo son las plataformas digitales, el Spotify, el Apple, mm. eh, el mismo Instagram. En ese momento había que, que viajar a los países, ¿me entiendes? Uh -huh. Llevar tu música, ir a la radio, hacer la entrevista, decir al DJ suéname, porque eran las únicas sí, formas de que tu música sobresaliera y la pudieras ver la gente, ¿me entiendes? Ahora no, ahora tú lanzas un tema y lo subes a las plataformas digitales y ya se vuelve viral y todo el mundo sabe yeah. al mismo tiempo y espacio. Está todo el mundo compaginando. En ese momento, pues, tocaba, como decimos nosotros, social, ¿me entiende? Para yeah. para darnos a conocer. Y a mí se me hizo bien difícil poder crear mi, mi, mi carrera y mi nombre y mi respeto en esta industria. Did you always feel like you needed to go and and spread your music to different cultures and different countries in order to really make something out of yourself, or like how would you have felt if you Mira, cuando yo vi que tenía aceptación, por ejemplo, en lo que era mi barrio, eh, en la escuela, eh, que vi que mi país me estaba apoyando, ¿me entienden? En mi isla, y yo dije, esto en serio. Cuando ya vi que, que estaba teniendo muchos resultados dentro de, de Puerto Rico. Pues dije voy a estar llamando de otros países, voy a tratar de tocar las puertas de otros lugares pa, para conquistar esos territorios, ya que Puerto Rico pues que es una plaza donde es bien difícil sobresalir porque hay muchos reguetoneros, ¿me entiendes? Yeah. Y la me, se me está dando, o sea, que yo pruebe esto tocando puertas de otros países, quizás va a funcionar también, ¿me entiende? Y uh -huh. decidirme con mi equipo eh, un, cargar maleta y e no <laughs> a probar suerte y llegar a los países y decir, mira, aquí estoy, esta es mi música. Suénala. Y muchas veces hacíamos hasta show de gratis para darnos a conocer, ¿me entiendes? Yeah. Y llegaba el momento que después nos llamaban para atrás eh, para, para ir para que para que nos pagaran, ¿me entiendes? Uh. Que, que fue un trabajo, pero yo sabía que, que la vuelta iba a crecer. Siempre tuve fe en eso. Y cuando um, si viajábamos como Todo like um, el Dominican Republic a lot of the most popular rappers it's like they kind of need to be associated with or respected by the streets or like the gang culture or whatever is it is it similar like did you feel like you had to win over the streets in order to really become what you wanted to be? El, por lo menos de, de la cultura donde yo vengo y, y del barrio donde yo soy y el país el, la, el, la música de reggaetón está bien ligada con la calle o sea la calle hace la música de reggaetón. Mm -hmm. y, y es algo que es un van bien van bien conectados me entiendes es bien difícil es como el hip hop que sale de la calle también yeah. me entiende y es bien difícil desligar eso eso es algo que siempre va a estar unido Americans would just never appreciate this music because I feel like you've you've gotten to experience watching America become more and more open-minded to the to reggaeton and stuff. We've seen it become popular and then become less popular. Now it feels like it's just popular and it could probably never change. Toco toco probar nuestra suerte porque al principio lograr un featuring o una colaboración con con un artista angloamericano. o de hip hop, era bien difícil porque no querían colaborar con los latinos. Pero en medida que vieron que, que el género latino estaba funcionando, que el reggaetón estaba llegando a las masas, pues ellos vemos hoy en día que han decidido colaborar con nosotros y es super chévere porque antes lo veíamos como algo imposible de que pasara. Oh, okay. yeah, Two thousand four, two thousand five—I forget exactly what year it was—but Nori started fucking with uh, the the reggaeton hard. Yeah, no, who, yeah, Noriega, who does the Drink Champs podcast now and stuff, like oh, he no, had, no, he had bangers, he had really popular songs, but people would talk about it like you're really putting your whole career at risk by making reggaeton music because it was like you will never be respected as a rapper That's if you do this yeah. okay. which seems kind of crazy and closed-minded now, right? Él <laughs> él fue de los primeros no fue de los primeros que apoyó el 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 género y empezó uh -huh. a colaborar. Yeah, y y sé so que estaba diciendo él que que personas lo miraban como un riesgo si si eres yeah. un americano rapero que trabajas con alguien que hace reggaeton y nada más habla español y es de Puerto Rico, México, el DR, era como like Si tu carrera no sirve, no va a servir, pues y sabes sí. por qué. Y usted cómo se siente de eso, like? No, yo 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 me siento bien, me siento bien pues porque imagínate al principio era algo imposible y lo mm. veíamos como no íbamos a llegar a eso, me entiendes? que nos respetaran. Y ahora pues que respeten nuestra música, que quieran que sean los mismos americanos que nos llaman a nosotros yeah. Va voy a, voy a brincar en tu canción para, para hacer la colaboración contigo, un remix, uh -huh. pues algo duro, ¿me entiendes? Sí. Yo lo veía bien lejos, me pasó cuando cuando hice Creepy Couch con Bad Bunny, uh. eh, el tema fue un éxito y French Montana hizo su versión, Travis uh. Scott hizo su versión, Nicki Minaj, ¿me entiendes? Que todo el mundo brincó para pa, pa el tema y, y, y fue algo cabrón. Y yo creo que, que también ha ayudado que nosotros en el género hemos buscado la manera de también sonar un poco también americano, ¿me entiendes? Hemos hecho trap, rap, cositas uh. así. Que antes lo, los americanos como que le tenían miedo a montarse reggaetón porque era era como que de una sola forma, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Y, y ahora pues, pues como hemos tenido más variedad en lo urbano hemos creado trap hemos hecho rap de todo pues dancehall pues me entiende y la manera de colaborar oh. mm. yeah was esa that uh, was that song with Nicki Minaj and Travis Scott and everybody on the remix was that the big big hit like the first song that really exploded for you yeah for for me para para lo que es el mercado americano sí o sea es el tema que, que primero me explotó así Si sí me recuerdo la primera canción que yo escuché de ti era Passion Pass wine con Shampoo. pero era, era algo más amaiquino no más, pero así de uh -huh. de, de, llegar, de tocarle la fibra a los americanos que uh -huh. supieran este farruco, fue Creepy kush con, con uh -huh. bad bunny. Ok. y, y si sí, luego trabajando con, con, con cuando empezó a trabajar con Alicia Keys, Alicia Keys hicimos el ritmo de de calma, uh -huh. que fue un hit también. ¿Cómo era eso? Like la experiencia, como ella no es rapera pero canta de amor y, sí. y el corazón y tú vienes de de la um, sí, del PR donde estás cantando la like, reggaeton y de las calles y de estos barrios, uh -huh. ¿cómo era la transición y de allá para con el este Lo que pasó con, con este tema fue que fue un tema más pop con, con reggae, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo le metí la esencia mía de, de, de rapeo al, al, al tema. Uh -huh. Y a ella le gustó eso, o sea, le, le, le gustó el vibe, le gustó el tema, que, que era algo más sweet, ¿me entiende, Y, y para mí, pues uno no la licha aquí, tú sabes que eso es. Yeah, ¿me yeah. entiendes? Yeah, that must be crazy for your country to just see American artists that they've never seen interact with this kind of music before, to, to be, uh, you know, having somebody like Nicki Minaj or Travis Scott on música with you. Do you think that inspires like all your people to let them know that like this music is real and that like it's respected by people all over the world because you're doing cosas that they never seen done before? Sí, yo creo que, que, que marca, marca un respeto, marca marca como digo, y un Joseo, ¿me entiendes? De, de que se coronó una vuelta porque como te digo, antes lo veíamos imposible y ahora que gente como yo y otros muchos artistas han logrado que, que esto que esto es un TCD pues me imagino que queda como un legado, ¿me entiende? Yeah. Ah, y quedan esas puertas abiertas para futuros artistas que vienen en camino. No va a ser el, la misma lucha que cogimos yeah. nosotros. Do you feel like the new generation of, of rappers or, or reggaeton artists from your country, are they a lot more confident and a lot more easily able to imagine doing this with their lives because they've already seen people like you come in and and, and actually do it? Like is it it's easier for them to see the vision? Ahora mismo es más fácil para ellos. Tienen más, tienen más herramientas que cuando yo cuando yo comencé. Y nosotros abrimos unas puertas que, que quizás a ellos ya la pasan por ahí bien. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. Sí, sí. Quizás en el momento que nosotros lo hicimos, darle un hit, en ese momento, no significa el mismo, la misma pegada y el mismo dinero y los mismos streams que va a dar que pegarle un hit ahora en estos tiempos, uh, porque se triplicó la vuelta. Yeah. ¿Me entiendes? Ya llegamos a más países, llegamos a más público, a los ojos están puestos en nosotros. O sea, es bien distinto pegarle un tema en el 2015 a pegarlo uno ahora en el 2021. Uh, ¿Me entiendes? Es más fuerte la, la, lo que va a pasar es más fuerte. Ahora mismo tú pegas una canción en este año, no uh. importa quién tú seas, sea un rookie, lo que sea. Uh y tú te vas a hacer millonario más rápido y más famoso que cualquier artista que se haya pegado tiempo atrás yeah. ¿me ¿entiendes? ¿Tú crees que los artistas de más como como vienen de tu era o antes que ti tú crees que ven a los a los rookies venir y es como like la tienes fácil o no o crees sí, que, yo creo ¿sí? que sí 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 como pero, pero es como en, en ustedes son donde Hating or it's no, more no, like... no hating. Es, no. es more como que lo logramos, ¿me yeah, entiendes? Okay, okay. Eh, tranquilo, ¿me <laughs> entiendes? Pasa por ahí, ¿me entiendes? Yeah. Y, y para ti, como tú... Porque tú tienes hits hace 10 años y tienes una de las canciones número 1 ahorita, uh -huh. en 2021. ¿Tú ves la diferencia con el que tenías del hit ahí? Claro, y a... mil ¿Sí? veces, mil veces. Por eso te digo, yeah, porque yeah, lo he vivido. Huh? He tenido un hit hace 5 años atrás uh -huh. eh, y he tenido un hit ahora, ¿me entiendes? y veo lo, el poder que tiene un hit ahora al de hace cinco años atrás. For sure. Um, what's the biggest difference between performing en América versus performing en Puerto Rico? ¿Es it diferente? ¿Qué completely different? Like what stands out as the biggest differences? Yeah, is very different because, ¿Cómo te explico? En Puerto Rico. Ya la gente te conoce, sabe dónde tú vienes, ¿me entiendes? Y al, al, ver, al haber tanto artista que nace de ahí, pues tienes que ganarte respeto y ellos como que se tardan un poco más en, en, en darte... Eh, primero hay mucho hating, ¿me entiendes? Tienes que probarte. Pero es como aquí también, los artistas, cuando vienes de tu barrio, es como los que cre no, no explícitamente los que creciste con, como personas que estabas con todos los días, pero la ciudad donde vienes, es ciudad, exactamente. Es, es, va, va como... No celos, pero like, es un ascenso donde, ¿qué vas a hacer? Y que tú tuviste la manera de salir. Claro, y uh -huh. por, por ejemplo, cuando llegamos a Estados Unidos, pues ya hay fans esperándonos, ¿me entiendes? Porque ellos están pendientes de lo que está pasando en la isla, que está pegado allá. Uh -huh. Y si tú estás sonando allá, pues aquí te van a recibir con, lo, con los brazos abiertos, uh -huh. ¿me entiendes? Pero cantar en Puerto Rico, aunque tú estés pegado, tú tienes que hacer bien las cosas, ¿me entiendes? Y buscar la manera de estar prendido, porque si no, no te apoyan me entiendes? tienes que darte a, a, no importa el nivel cuántos años lleves si pegaste un hit ya tienes que todo el tiempo renovarte y demostrarle y estoy aquí porque es bien competitivo Definitivamente. Cuando you do a song with somebody like cj does that ever make you think about uh, performing in more of like an american rap style or is that totally off the table have you ever thought about that pues fíjate yo he visto que es lo que te digo a veces nosotros antes los americanos como que no querían colaborar con nosotros porque no se encontraban cómodo encima del ritmo de, de, sí, de reggaetón sí, de también. nosotros y yo pues en este caso pues me he querido dar la oportunidad de cuando colaboro con un artista americano darle en su mismo en su mismo vibe me mm. entiendes y yo también me pruebo como artista dominando otra área por eso es que cuando me, cuando colaboro con un artista americano me gusta irme en el en el wave de, de, del artista mm. yeah, what do you think Needs to happen in order for America to embrace reggaeton more. Is that and is that something you even care about, or are you just doing your thing? Do you ever think about how other cultures, uh, like are there cultures who don't really seem to appreciate it that you you care about making them like it more, or is that not really something you think about? Yo creo que es que es como la cultura es bien parecida a la, a la del hip hop y a la cultura urbana, Acuérdate, nosotros? Cogimos la, el reggaeton nace de, de de los jamaikinos, de reggae, mm. de, del hip hop también, ¿me entiendes? Se, se mezclaron esas dos culturas y nace el reggaetón. Mm. Yo creo que eso es lo que ha hecho también que, que, no, que nos adopten, de una manera u otra, yeah. porque se sienten, sienten identificados, más es un género que viene de la calle, eh, expresa lo que quizás otros géneros de música no se atreven a, a, a decir, y no tan solo eso, es un género que es demasiado de bailable y movi movible, o sea, el sonido latino es único. En, sí. en, en, en comparación a los otros, sin menospreciar, pero te hace bailar, ¿me entiendes? Ah. Lo que preguntó él es que si te la el país aquí, en los Estados Unidos, le, obviamente ya tiene la luz reggaetón, el, la música urbana, donde tú estás haciendo música, si tú has sido música con A-Con, mm. CJ, con todos es los que puedes que pensar, pero tú crees que en los Estados Unidos todavía le puede, hay, hay, um, hay espacio para crecer. El amor para el reggaetón y respetarlo más, o no te importa en el senso donde y nosotros ya estamos haciendo lo que queremos y fuck it. Yo creo, en verdad estamos en una posición privilegiada. Okay, o sea, si uh -huh. tú me dices, estamos en un momento ahora mismo que, que yo nunca había visto el reggaetón así tan querido por, por los americanos, nunca en mi vida, al, al momento que estamos hoy en día, ¿me entiendes? Mm. Te lo digo yo porque yo era un artista que pasé de, de ser. Eh, discotecas, clubs de 100, 200 personas en un estadio en los Estados Unidos, ¿me entiendes? O una arena. Oh, shit. Okay. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, 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 no tan solo se veía antes, no te lo digo hablando de mí solamente, porque antes nos tocaba en una discoteca tres y cuatro artistas. Ahora son festivales, ¿me uh -huh. entiendes? Sí. Y, y te digo, estamos en un buen momento donde nos han abierto las puertas de una manera increíble. Se, se, se le quiere el reggaetón aquí en los Estados Unidos. De que crezca más. Pues me imagino que sí, como vamos, ¿me entiendes? Me encantaría mm. que fuera algo más, más allá, quién no, ¿me sí, entiende? Sí, sí. Porque es la raíz de uno. Pero estamos en una posición privilegiada, como quiera que sea. ¿Hay algún artista americano que nuestra audiencia sabía que te gustaría trabajar con? Obviamente has trabajado con algunos de los grandes but pero ¿hay artista en particular que te gustaría escuchar haciendo tu estilo de música? Me gusta mucho... Este... Post Malone. Mm. Quisiera hacer algo con él. Eh, Damian Marley. Me gusta mucho como canta este Bruno Mars, eh, The Weeknd, eh, Chris Brown. Son, son artistas que, que miro, que me encantaría colaborar con ellos. Pero ¿Te gusta mucho el RB entonces? ¿eh? Sí, me sí. gusta <laughs> el RB. <laughs> y para ahí, sí, de hip hop, veo, creo que, que le gusta mucho el Tupac, ¿verdad? Usted? Sí, he escuchado mucha música de Tupac. ¿verdad? ¿Y eso ¿cómo, cómo creció eso? ¿En la casa? ¿En las calles? con eh, amigos. No, lo, lo buscaba en YouTube y mi manager, y el Fran Miami es fanático de, de, de ah, Tupac y ese y siempre me ponía las canciones de él y aprendí mucho de, de, de la cultura de Tupac. cuál es la favorita canción de él? Él tiene una la de que él sale ¿cómo se llama esa? May G? la que él sale vestido de blanco completo. Mm. <laughs> es Would you ever do this song. Es <laughs> <laughs> una canción así como la de Jeremiah, nunca la hacemos. <laughs> Y la era también, ¿verdad? You can never hate somebody so much you want to make a <laughs> whole song about him. ¿Cómo así? Como si, si nunca has dado a alguien tanto que pueda hacer una canción como Tupac la que hizo la de Génera, em Up. Sí. Si <laughs> se, pasa. se le puede mandar un rapagazo. Y si ahorita todo lo que que está pasando con Pepas, cómo se siente. Like uh, entiendo que es una de las. Yo la escucho cada vez que estoy en el club es una de las cosas que. La primera que pagan y es, yo puedo ver a las chicas Shake some Ass, pero también People Shuffling. ¿Sabes qué es Shuffling? Sí, que empieza. Okay, ah, ah sí, así, so, ¿cómo, ¿Cómo se siente que tocó todas las genres, pero vino de reggaetón en ese proceso? Yo te cuento porque yo he tenido diferentes hits en, en, en lo que es mi carrera uh -huh. y he visto las diferentes reacciones del público. Uh -huh. Mayormente los hits que yo he tenido son canciones que... Que han sido en un tiempo más le Más lento. Okay, okay. Más lento, ¿me entiendes? Y, y pues la reacción era que la gente la, la coreaba, porque el coro era, era chis y se, se escuchaba uh -huh. era fácil de aprender, ¿me entiendes? Sí. Cuando hice los de Creepy Coach con, 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 sí. con Bat, vi el shuffle por primera vez, ¿me entiende La oh, gente okay, brincando. Yeah. Pero normal porque era, era trap, ¿me, yeah. ¿me entiende? cuando me meto ahora con esto de pepa y veo la reacción que ya es la gente desquiciada tirándose el agua encima brincando ¿eso yeah. es diferente? es diferente creo que es la primera vez que llevo ese tipo de energía en un crowd oh ok yeah that, that song is crazy 40 million views in a week or some shit like crazy. that no, y orgánico o sea un tema mm. que yo apenas le saqué video porque yo solo lancé el, el, el arte gráfico y, y lo subí a YouTube así con, con, sí. con el audio yeah. y, y se fue viral así Right. Sí. Que, y, o sea, hacerlo hoy en día, tú sacarle un tema sin video es como no te ves. Es, 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 es raro, es muy raro de, sí. sin hacerlo. Y cuando, y cuando estabas en el estudio y hiciste la canción, nunca pensaste, esa, ok, esa va, me va a cambiar. No, o sea, obviamente la vida ya estaba cambiada, donde tú has sido estas canciones con tanto artista mayor, grande, A-List por Pero esta canción te llevó a otro nivel, ¿verdad? Uh -huh. En el Sense Core, cuando tú crees que ya en ese senso ya eres OG con esta. Sí, yo creo que, que se marca un precedente porque no es la primera vez ya que uno da un hit, ¿me entiendes? Muchas Ajá. veces hay gente que son One Hit Wonder. Ajá. Y yo he tenido esa bendición de poder ir dando y dando, dando y dando uno y cada vez uno más grande que el otro, ¿me entiendes? Que mayormente uno pega una canción y después uno no sabe qué hacer. Porque cómo vas a superar la, la, la que pegaste. Y yo, no, yo he tenido esa suerte, ¿verdad? Y mm -hmm. esa bendición de los fanáticos que, que he ido creciendo poco a poco, no importa los años que llevo de carrera. Ajá. Pero es lo que te digo, yo cuando hago música, yo lo hago con el corazón porque me gusta. Nunca hago pensando que esta va a ser la canción número uno. Sino yo hago experimentos. Es como como tener un, una fábrica de, de automóviles. Y tú vas creando un prototipo, ¿me entiendes? Sí. Nuevo, y lo vas probando. Y si, si funciona y le gustó al público, pues bien, si no seguimos haciendo <laughs> prototipos, ¿me entiendes? Si tú crees que ese es el problema con artistas en el en música por el género, reggaetón, like con de tiene una canción y corre con esa canción por años, por años. Y, y no va en y un... no pasa más nada Ajá. o sea es, es bien difícil hay muchos artistas que son one hit wonder y yo es, ese es un miedo que yo he tenido siempre me entiendes? Mm. pero yo digo que son eso pasa cuando tú haces una canción con mentalidades de, de, de que sea un número uno me entiendes? o quizás lo hiciste y nunca cuando lo tener un número uno te echaste para atrás y no seguiste trabajando y buscando la manera de reinventarte mm. Y ese es el miedo, por lo menos mío, de artista, de no poder superar cada canción que haga. Yo siempre me meto eso en la cabeza de que no tiene que ser número uno, pero tiene que ser una mejor canción. Si sí, después de pepas, cuántos. Ya yo tengo I, montado, no, a sí. otra, tengo cinco <laughs> más. Para escoger, But what keeps you motivated to keep going? Because you know, I would assume that you're pretty comfortable financially. Obviously, you're famous as fuck, one of the most famous artists from your country and shit. What do you like? What actually makes you want to keep working, whereas a lot of people might just chill. Yo digo, es que, imagínate, le llega la fama a alguien que nunca tuvo nada, ¿me entiendes? Le sí. llega dinero y tú te echas <laughs> para atrás, o sea, te recuestas. A mí lo que me mantiene inspirado es que, vuelvo y te digo, yo no hago esto por dinero, no lo hago por fama, yo lo hago por superarme. Para mí es un deporte. Yo veo la música como que yo soy un jugador, ¿me entiendes? Ah. Y yo tengo que ser el jugador más valioso, ¿me entiendes? Ah, okay. O tengo que dejar un legado en la, en, en, en la cancha de que yo tenía un juego único me entiende y no lo veo no lo no lo hago pasar el número uno sino que yo yo sea alguien que yo sea único y auténtico, ¿me entiende? Que nadie jugaba como ese tipo, aunque no fue el MVP, pero nadie nadie tenía el juego que tenía ese tipo. Do you feel like you're actually in competition with the new generation of artists who are probably mostly inspired by you? Puede ser. Quizás no lo van a decir. ¿Me entiendes? Puede ser que uno que otro lo motive. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. lastimosamente a veces hay gente que no, no respeta a los que llevan tiempo. ¿Me entiendes? Pero puede ser que haya uno que otro que sinceramente sí mire lo que yo hago y, y yo lo inspire. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que... Pero yo, um, ¿Tú crees que la era de, us, de, de ustedes es más open-minded para ayudar a, a los que están subiendo? Que como ellos son ellos con los que están abajo de ellos. Sí sí verdad sí, sí. yo creo que, que la era de nosotros es más más abierta a sí, colaborar más amable. más amable a colaborar porque muchos de, de los artistas que se pegan ahora también les deseo ego como que no voy a colaborar a menos que sea con uno que esté igual que yo más alto que yo con el de abajo no voy a colaborar ¿me entiendes? ah okay okay y, y a ese y a, al de abajo que hay que tenerle miedo porque ese que va para arriba no es que está arriba allá me entiende <laughs> ¿What's the difference between the girls in Puerto Rico versus the girls in America? <laughs> stupid. Uh. I've never been there, so I don't know. I, just, I need to hear a review. Las <laughs> puertorriqueñas son lindas, pero pelean mucho. What's that? He said that problemáticas. Son tóxicas. Yeah, they're toxic, yeah, toxic food. Here? <laughs> no, 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 en Puerto Rico. Y, y trabajando oh, con alguien como el Alfa, ¿cómo right, se, sure. cómo, viene eso? Cuando él tiene Gatsby también y cuando ustedes están en el estudio juntos, ¿cómo es la? <laughs> La rivas, como con Barban y todo eso. No, el Alfa y yo somos grandes amigos. Uh -huh. este, cuando él empezó, acuérdate, él viene de un, de un sitio distinto que es República Dominicana. Y allá, pues, como tal, no ha había un artista urbano eh, así sobresaliente mundialmente. O sea, sí había un Romeo en la bachata, sí había un Juan Luis Guerra en el merengue, pero no había un artista urbano a nivel mundial como lo que ha logrado el Alfa. Uh -huh. Y en ese principio que yo lo conocí, él todavía no si sí estaba pegado en República Dominicana pero todavía no se había inter internacionalizado hicimos una bonita amistad yo lo aconsejé mucho en, en lo que era el, el negocio de cómo manejarse para, cre para ver si crecer como un artista internacional Ajá. y se dejó llevar de mí en muchas cosas y, y, y me alegro de, del éxito que ha tenido y lo grande que, que, que ha crecido y para mí pues es pues un orgullo para, para mí y también para la República Dominicana porque sé sí. que que me escuchó, me entiende y que es una persona que, que, que me respeta y, y, y tenemos una buena amistad. I want you to ask me questions. Yo vi, a, <laughs> si yo vi algo que um, sí si que va a retirar. Ah, pues mira, yo antes de esto, de, de, de que lo que pasó con con Pepas y eso, uh -huh. quería cogerme un, un break como, como persona, ¿me entiende? Yo no, yo realmente siempre he tenido eh, claro eh, en mi vida. De que yo no voy a cantar para siempre, ¿me entiendes? Uh -huh. No me gustaría, qué sé yo, verme viejo cantando, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Con la a reggaetón. Y siempre lo he tenido eso de que quizás me quiero ir joven, no me quiero ir de la música, ¿me entiendes? Lo que te digo es que no quiero llevar ese trote de. Okay. Esa competición todo sí, el tiempo, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Sino que quiero llegar a un momento de mi carrera donde me lo disfruto y me eche para atrás y, y quiero hacer nada más lo que, lo que, lo que yo quiero hacer, Ajá. ¿me entiendes? Y explorar otras áreas, otras cosas. ¿Por qué crees que es algo mental? O en el exceso donde quiere vivir una vida más relax. Yo creo que eso, vivir una vida más relax. Y también es que yo digo que mucha gente se retira cuando está en sus peores momentos, ¿me entiendes? Yo mm. yo quiero yo me quisiera ir en uno de mis mejores momentos. Ah, ¿Y esos ¿Tú crees que hoy, ahorita es como el tiempo perfecto para ti? Yo digo que todavía me faltan algunas cositas, algunos sueños por, por, por realizar. Pero el día que me toque, igual, ¿me entiendes? Pero, pero sí... Quiero que cuando pase sea de esa manera, ¿me entiendes? Uh, no quiero esperar uh, a, a estar en mis últimas. I cuando... Tener 45 años todavía. Sí, no, y también <laughs> o, o haber perdido el respeto de, de, de la gente ya o algo, ¿me entiendes? Que, uh, que digan, coño, ese cabrón se fue, se fue invisto en su mejor momento. ¡Qué hijo de puta! Una leyenda, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. you going to retire de Puerto Rico o you going to retire somewhere else? No, in Puerto okay. en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? ¿En el barrio que en una.? en ahí en las Geos. en el mismo barrio donde el, crecí ¿sí? y y, y si sí, hace que en Puerto Rico el béisbol es grande nunca jugó el béisbol sí sí cuando era cuando era niño pero después no no era, agarrado, no, fue no, no fue era bueno para, no era bueno para eso si sí, en la escuela cuál era el tema que tenía más poder en el bueno el básquetbol y el béisbol oh sí y el boxeo también Ok, so en, en Puerto Rico qué es el más grande ¿No? ¿Es, el, el, es el béisbol el, el boxeo el béisbol y el ba y Ah oh, okay. like Ahora mismo it? lo que está aprendido aprendido es el básquet El basketball? Sí. cuál Sí Cuáles favoritos jugadores que juegan aquí A mí me gusta mucho el, el equipo de aquí de los Lakers oh, okay. uh -huh. siempre he sido fan de, de, de los Lakers Si este año va a ser bueno para nosotros tenemos muchos jugadores stars so Sí con la van a juego ya ya sabe va a haber puros en ahí <laughs> va a estar buena la liga ¿qué do you do with all your money <laughs> <¿Qué haces? laughs> I mean he's got a really big Fucking shiny ass watch on So that's one thing I'm just wondering like Do you have your car collection Do you own a bunch of houses like, oh, Como yo, a hobby ¿Cuál es tu hobby I mean, de usted con el dinero? Mi hobby verdad Donde más yo he gastado dinero Es en vehículos <laughs> Me gustan mucho las motos los, los autos Es donde ese es mi único vicio O sea no soy tan Tú me ves prendas así Pero no soy tanto De, uh, de, de, uh, de, de, de joyería Sí y de oro. ah. Uh -huh. Soy más de los vehículos de motor, de los bots, de los jet skis, las motos. oh o sea, ¿le gusta mucho la vida rápida? Sí, Entend me gusta la velocidad. ¿Y en cuál estado le gusta más estar con los venus? Estados Unidos? Obviamente Miami es muy grande, pero mm. ves que Nueva York tiene mucho... Sí, puertorriqueño, um, Dominican Sí, pero fíjate, Miami. Miami me, me, me gusta mucho, brother. Me gusta la vibra de Miami. ¿Porque es más como la isla? Sí, es muy, pa es muy parecido. ¿Pero le gusta la weather? Like, ¿Le gusta cómo se siente? Like, sí, el le... sí, se siente, se siente chévere. Me gusta yes, Miami. Es horrible. <laughs> sí, fue yo crecí aquí en Los Ángeles. So para mí, la... ¿Cómo la, dice? Humor. O oh, mm. la, la humildad. ¿Cómo dice humor? ¿Cómo eh, La humedad. Oh, la humedad. ya la, yeah, la humedad. ¿La humedad ah, ¿la le gusta? Sí, porque de vez en cuando llueve y no se refresca. <laughs> ¿Cuál es tu mal humor para usted? Para el reggaetón... Si me da los, sus top 5 ahorita, no tiene que hacer en orden, pero de reggaetón, ¿qué va a ser para usted? De, ¿De los que están ahora mismo sonando? De la, de los, los, ¿Los puede ser de antes o de ahorita de también? Antes. Mira, de, de reggaetón, Don Omar, Héctor Fadel de, de la nueva, Bonnie es muy mm. duro, me gusta mucho lo que hace. Mm. Este, My Tower también, que es de los nuevos, le mm. mete durísimo. Es eh, Alejandro también de los nuevos. Son, son, son chamacos que están trabajando bien. Yo vi algo cuando hizo una, un, un, como un cover con, sí, con Jerry Rivera. Uh -huh. ¿Cómo era eso para usted? Ya sé que la generación de él es muy diferente. Sí. Que eso es, mi mamá lo pusiera cuando iba a limpiar el <laughs> sábado en la mañana. ¿Cómo era para hacer eso? Mira, yo, yo respeto mucho la salsa y los cantantes ah. de, de salseros. Porque oh, crecí crecí escuchando la música de, de salsa, ¿me entiendes? en mm. Puerto Rico y se respeta mucho la salsa allá y para mí grabar con Jerry, fíjate es como un, grabar con uno de mis ídolos. Ah, y esa era y, y para su mamá o una abuelita claro. ¿cómo mi, lo, mi, con... pa, mi papá se emocionó, mi mamá imagínate grabaste con Jerry, ¿sí? Sí. Como en el, como no le, se ha grabado con todos en el mundo, pero con <laughs> no, con el con el Jerry Vera sí. le le le, le algo diferente. Yeah, how do your parents feel about all your success? Mi papá Imagínate, este orgulloso, se siente muy muy feliz, pues porque o sea, mi, mi destino no era el mejor, ¿me entiendes? Ellos vieron que <laughs> yo era un poquito rebelde ah. y que no sabían la manera de bregar conmigo y yo pues, pues di bastante dolores de cabeza y problemas a mis papás, ¿me sí. entiendes? Pero al ver me imagino que, que he hecho las cosas bien, que me he enfocado en, en lo que es mi carrera y, y, y en lo que me gusta hacer, en mi talento. Um, ¿Tú crees que le van a hacer una documentera cuando, cuando, cuando cree que ya está todo fácil? todo? I mean, a ya, mí, ya cuando termine la carrera en el Sí, CES. yo creo que sí. Yo creo que yo tengo una historia bastante interesante que contarle Ajá. a mi vida. Quizás, no sé si esté, me entiendes? en ese momento, pero cuando toque, Ajá. creo que hay, hay, hay muchas anécdotas e historias que contar buenísimas que pueden servir de inspiración para mucha gente. En su carrera, ¿cuál fue, cree que, el año más difícil o la era más difícil para usted? Para, ¿Dónde pasó sobre eso y ahora está donde está ahorita y ya tiene diferentes cosas planeadas en su vida? Hace como, como dos años atrás tuve, tuve una situación fuerte en mi carrera donde, donde me arrestaron. ¿Oh, sí, por el dinero? Sí, claro, por, con un, dinero. por ah. un dinero. Y también, pues, artísticamente no, no estaba en mi mejor momento también, ah. ¿me entiendes? y fue una prueba eh, bastante fuerte me cayeron muchas cosas en personales en, personal, en eh, la vida y, ajá, y de la carrera también y, y pues, fue bastante fuerte pero pude levantarme y nuevamente aquí estamos me entiende que es lo importante sí wow hmm. amazing you hacer do the next question you want you want to do the next question no I want I've seen your list on your phone I want yeah. to make sure you get to it <laughs> y todo con, la, y con el hip hop y todo Usted nunca ha, sido, um, ha empezado a hacer una a hacer algo en inglés. Pues mira, quiero, quiero aprender a dominar. Yo entiendo, me entiendo, me entiendo todo lo que él me dice lo entiendo sí. bastante sí, bien. Bueno, ¿ah? Pero <laughs> pero no me atrevo, no me atrevo a pronunciarlo. Me da como no sé, ¿Cómo es? vergüenza porque pero no, es, no, porque no, no lo no sé creo, pronunciar bien por el acento. Sí, pues no creo que vergüenza es la palabra, porque es como porque es como él no sabe español y no está tratando, usted lo está tratando. Ajá. Pussy right here. Entonces, <laughs> si no lo quiere, si no lo quiere probar el gringo, pero entiendo, pero ¿por qué no lo prueba? Es crees que algo como like es va... timidez, que como que soy chai, ¿me entiendes <laughs> para eso? Pero usted ya está en una, en una, era, <laughs> en una carrera donde ya usted puede como ¿por qué no probar algo diferente? Claro. Ah. No, me encantaría, voy a intentarlo. Okay. As soon as he didn't try the English, he says kind of like shy, embarrassed. Mm. And I'm like, well, at least he's trying. You, you know, you don't even speak Spanish at all. I'm trying. No, you're not. I'm listening. Say one thing in Spanish to him. <laughs> ask him. A, ask him one question in Spanish, Adam. That would be so offensive for me to bust out because <laughs> I'm gonna bust out my like 12 year old Spanish. Just there's nothing wrong with it. No, there's something wrong with it. I'm not doing it. <laughs> <that>. Yeah. <laughs> he's he's waiting for your Spanish question. I mean. I don't want to disrespect his fucking entire culture. <laughs> You're not <but> disrespecting <laughs> them. That's like saying he's disrespecting when he. I don't even think I can make a sentence. I think I just got words, just individual <laughs> words. I, I, I would have a hard time putting them all together. Oh, by, by the way, I like your shirt. I like the helcas. Thank you very much. Yeah. Shout out to my boy Casper. <laughs> See, this is a shirt from England, and he's a Puerto Rican, respecting it. Mm. I, you didn't say nothing about my shirt. Uh, <laughs> that's just whatever. Is. You he, um, I heard you call me a pussy in there too. Yeah. I'm still trying to figure it out. I was telling him that at least he tries because uh, I asked him he's, to do a song in English, mm. and he's like, "I might try it. I'm gonna try it." Mm. And I'm like, "You're a pussy. You're not even trying to talk in Spanish." Yeah, that's fair. you ever think about trying to get Nicki Minaj to rap in Spanish or something? <laughs> <laughs> no, he Nicki. Nicki understands Spanish. Sí, right, yeah, she's probably a lot better than me. Yeah, for sure. Yeah. ¿Y tiene algo en en en, en el falso con como artistas grandes aquí como Drake, mismo o algo así? Estoy trabajando un par de cositas. Uh, apenas tengo tengo una canción también con Lil Moseley. Hice una con Lil oh, Moseley. Ah. Tengo una con Movado de Jamaica y metimos al Spanglish en las dos canciones. Okay, y, y... ¿Y álbum? ¿No ahorita está empezando en álbum? Álbum, sí, estoy trabajando en mi álbum. Se llama La 167. Este, es el nombre de, de la carretera donde yo nací y me crié. Y pues estamos a ready ya. Yo creo que en menos de un mes ya estamos afuera. Más tengo las giras, tengo el tour también okay. de La 167. ¿Cuándo empieza el tour? El tour empieza en noviembre. ¿En noviembre iba a ser en Estados Unidos? En o... Estados Unidos. Vamos a estar aquí en LA también. Vamos a estar en eh, Nueva York, Miami, todas las ciudades grandes. I want to see the girls shaking their ass in the crowd. I'm gonna be honest with you. <laughs> yeah. Is there a lot of that? Yeah, that's see. That's what I know. I know that la, like the music I listen to, <laughs> girls don't shake their asses to it. But the music everybody else likes. La la. She's got a big booty. La yeah. See I'm, <laughs> <laughs> sign me up. Yeele, si el show no va a ser aquí en Los Ángeles. Eh, acá estamos. ¿Cómo se llama? Wait, oh, the one in Ontario. Oh wow. Eso no es show. Ese Ese es, ese es un juego de deporte con las... That's huge. <laughs> Ontario. Let's y, go. y para Los Ángeles, ¿no saben? No, eh, si, si no pegan cualquier artista de Los Ángeles que le cacha su oído ahorita que está saliendo en el rap. De Los Ángeles, estaba escuchando una muchacha mexicana, este, rapea como que en inglés y español. Se llama Ice Product, algo así creo que se llama. Snow the Product. Snow the Product. Ok, the product. ok, okay, ok. She's a good friend of ours. Sí, it? me yeah. gustó. Escuché varias de cositas de ella. Me, me gustó sí, el flow. Y, y reggaetón de... Y artistas que hacen reggaetón aquí de los Estados Unidos, ¿cree que en Puerto Rico le darían un chance o no? O, o en lugares como el DR, Puerto Rico, Chile, Colombia. Yo creo que, que sí, mira... Al, al principio todos los reggaetoneros salían de Puerto Rico y ya has visto que en República Dominicana está el Alfa, en Colombia tenemos a una Carol G, a un Maluma, un J Balvin, ¿me entiendes? Mm. Y ya se ha abierto en Panamá un Sech, o sea, antes no se veía eso, antes todo el mundo todo era de PR, de PR, ¿me entiendes? Y ahora pues han salido en otros lugares. No that's, yeah, that's Fire. ¿No tienes si de preguntas. No, I saw my questions. Okay, I got through my questions too. Yeah? <laughs> <laughs> si uh, hay algo que quieres decir. Yo like que esto be big for you. Yo feel que like tú going to be hosting shows en Puerto Rico by the end of the week. Oh, uh, yeah, 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 yeah. Todos, yeah. todos aquí, ella, él, ella. Nadie sabía. eran clubes porque yo know, no hablo en español. Pero pues diciendo que usted es un OG en la, en la generación, los dos, Yo creciendo con pura hermanas, usted era alguien que pegaba con las alistaban al el pario, tomando. Les, y, y expliqué mucho sobre eso por eso. Aquí yep. todos sentados. Si no, el trabajador no ha sido él. You gotta take him on tour with you. Your career will reach new heights. I swear to God. Te voy a dar tour con usted, Me voy a la gira con ustedes. Where are we going? Orlando. Oh, Where are we going? <laughs> Give me a plane ticket. We're good. Y, y cuando, cuando viene a los ángeles? ¿Qué come? Taco. ¿Esto puro taco? Sí, me gustan los tacos. Esto no querían dar comido, solo como tacos. <laughs> ¿Y si, si le gustan los hachiros? Me gusta así la la, la comida mexicana. ¿Dile like hachiros? ¿Cuáles lo, los 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 chetos los lo chitos sí me sí. gustan pero no los picantes ah oh, vieron las like gachitos empiezo no. a sudar um, we have a friend who overdosed on them who Lil Zan he no. overdosed on hot cheetos well he's late to the party oh, oh you went in and said you didn't know I've seen that I've seen that I've seen that I've seen that y los artistas que que están que son mexicanos por rapeando no no le pega a nadie con usted de los mexicanos que son de aquí de los Estados pero es que no he visto así mucho. Sí los de los de los de corrido me gustan dos o tres. He visto a, de acá está este Natanael que ah. hace el corrido tumbado. me gusta ah, sí. me, me gusta lo que mucho. Hace. Sí, es, es esos das, es, me sorprende. Yo nunca sabía que como yo soy mexicano solamente el corrido ha es, he crecido ahí, pero yo cuando vi Barbani hacer eso con con Atanel Cano me, me sorprendió porque uh -huh. en, en Puerto, lo que yo sé en Puerto Rico es muy el en no te creas el corrido gusta en Puerto Rico oh sí sí pega lo menos en el barrio y en las calles sí gusta no así mainstream, pero sí se escucha en el barrio okay y la documentaria de Nicky Jam y ellos le gustó sí estaba muy buena verdad sí sí ellos son de la misma parte donde usted no Nicky era de otra parte yo soy de Bayamón okay okay es a honor I mean hey it's an honor it's an honor it's an honor We gotta go to the show. We for sure gotta, gotta go That'll be show. fun. Manager, we're gonna get your contact right after this. you know <laughs> I mean, We're gonna need a couple passes. Sure. Puerto <laughs> Rican <body>. A couple <laughs> shots. Yeah, yeah we're getting yeah. a You wanna close it? Yeah, hey, I, I mean, just appreciate it so much. Thank you so much. I oh, think, Philly, this you. might be the longest interview you've ever done, even an English or uh, an American Fuck. platform. <laughs> I don't know, maybe. Yeah, yo creo que esa es mi entrevista más. Hablar los dos. Porque español es Pero el, 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 el I que lo le Estaba explicando que el español de ustedes diferente de los otros. Sí, es diferente. Ustedes hablan como en, como cien millas por hora. <laughs> y yo hablo más. Ustedes hablan cursive. <laughs> Hablamos <de> cursivo. <laughs> Hablamos cursivo. Eh, hablan, como, como yo tengo un amigo que dice como yo nunca sabía qué significa qué lo qué. Y was like como que quedo, pero es como diciendo como vosotros, ¿verdad? Sí. It, ayer fuimos con, con unos amigos a comprar unos, unos papers. Mm. para, para rolarle a un colmado. ¡Oh, fumamota usted! ¿sí? Eh, y eh, cuando eh. fuimos, el tipo de allí dijo, eh, ¿Ustedes son árabes? Oh, you guys do look porque, Arab. Eh, oh, no, no, yeah, porque, yeah, yeah. Porque, <laughs> porque <laughs> hablaban muy rápido. Hablaba muy rápido. You guys, now, you, you, think you, huh? you think they look a little Arab? ¿Huh? You think they look a little Arab? Eh, everybody looks a little Arab. I no no like Arab. Sí, pero yo les estoy diciendo que el español de ustedes es más como cursive, más... Sí, hablan es, más y rápido, rápido, es más rápido, más rápido, ajá. Rápido. Y La última pregunta, los comediantes, ¿quién, cuáles, ¿cuáles son los favoritos de comediantes? De, de los artistas de antes. Los, los for the comedies? Ah, de comediantes. Ajá. Ah. Comediante así, este, ¿cómo se llama este? El, el mexicano este me gusta mucho. ¿Cómo que se llama? Este, el fluffy. No, el, el que sale en las películas, este. George Lopez. No, el otro. ¿Hay otro? Carlos Mencia. Ah. El de Hervéz, exactly. ¿Cuál es ese? ¿El de la familia yo, peluche? Ajá, ese. Oh, ese, <laughs> ese no es comediante, es mamón. Es chilango, creo, ¿verdad? ¿Es chilango? Sí, me da ¿Es chilango? Sí, si mi familia es de F, por eso yo, si yo soy comediante. Ya. Yeah. So por eso maboría es muy... muy pero, okay, oh, ok, ok. All right, I have one more question. If, if me and him come to Puerto Rico, what is the, the food and the drugs that we gotta try before we leave? Este, <laughs> la comida gris. tiene que comer mofongo. Si sí, le voy a decir la verdad, lo probé, no me gustó. ¿No te gustó? O lo probé aquí, pero a lo mejor estoy... No, papi, tiene que probarle <laughs> el de Puerto Rico. <laughs> ok. Mofongo, alcapurria, y cuando vaya a la Perla, pide el creepy. Creepy. Oye, oh, bueno, él, él, si él le gustan las drogas, ¿quieres saber cuál droga probaré? Esa, creepy. Oh, oh, try that, the drug. What? Creepy. What's that? <laughs> ¿Qué? Es? We? We oui. oh okay yeah. uh, well that's a given <laughs> man man I don't know Faruco for me. real yeah appreciate you man for real yeah, close thank it you out. so much I'll close it out Faruco Faruco no jumper Farruko. my boy Duno <laughs> yes sir no jumper coolest podcast in the world check us out on YouTube and Patreon like comment and subscribe uh yeah that Nojumper.com, if you want to support and go f go run Pepasa hey and if you are watching this and you never watched before. Every, oh, yeah. every interview is just as good. Don't worry. F fui a mercedes Spanish? Yes. So, todo lo que no han sabido, Adam es como uno de los bingos. Pero si es primero. Yes, sir. Let's go.